Shalom familia bendiciones qué tal estamos contentos de estar una semana más en este estudio de el contexto del primer siglo estamos contentos de poder conectarnos como siempre a través de las cámaras ustedes que nos siguen y que están siempre ahí conectados hoy vamos a estudiar un poquito acerca de lo que es uh, la inspiración como hablamos la semana pasada vamos a continuar con eso y vamos a avanzar un poquito más así es que empecemos por aquí semanas pasadas nos quedamos en lo que era la inspiración y vamos a seguir leyendo por acá dice parte de la razón por la que la gente considera crucial la cuestión de la inspiración es que consideran que la escritura ocupa un lugar único en la revelación de dios a los seres humanos una revelación que afecta a sus vidas y destinos una vez más los cristianos tienen diferentes puntos de vista sobre la revelación bíblica que se pueden enumerar en una secuencia correspondiente a la lista anterior de posiciones sobre la inspiración y nuevamente vamos a ver que esto tiene que ver con el punto de vista interesante que a eh, rico estaba hablando la semana pasada eh, el capítulo 15 de romanos me, me parece ahorita me acordé porque dice los, los cristianos tienen diferentes puntos de vista en cuanto a, en cuanto a la inspiración si usted le pregunta a diferentes personas pues le van a dar diferentes respuestas en cuanto a lo que ellos creen de, que es la inspiración. Pero no es hasta que nosotros habemos eh, el contexto, como, como vimos la semana pasada. Uh, Déjenme, estoy buscando el versículo aquí. Como vimos la semana pasada, que hasta que no vemos el contexto, es que empezamos a entender lo que el autor quiso decir para la audiencia a la cual iba escrito. Entonces, uh, ahora, ahora, es, ahora es, es interesante esto. Vamos a ver, por aquí, capítulo capítulo 15. Estoy buscando el versículo que leí yo. Ahorita me, está, me, me acordé. bien todo lo que fue escrito estoy leyendo ¿eh? no, no creo que estoy, estoy, no, no creo que lo dejé ahí o, o se, se cortó se cortó el vídeo no estoy estoy leyendo Aquí está, aquí ya lo encontré. Es el capítulo 14, yo estaba leyendo el capítulo 15. Capítulo 14 dice, aceptar al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones y luego empieza a decir uno come de todo, no juzgue el que juzga al creado, pero dice en cuanto a sus propias opiniones y lamentablemente hoy, hoy en día estamos creando caos, estamos peleando, estamos creando conflicto, muchas veces por lo que defendemos que es una una opinión simplemente y por eso estamos estudiando y así como vemos que la inspiración, los, los creyentes, los cristianos tienen diferentes puntos de vista, en, eh, Tienen diferentes opiniones en cuanto a lo que es a, en lo que fue la inspiración. Pero vamos a seguir leyendo nosotros por acá. Solo quería, quería darle ese pedacito. Así es que vamos a ver. Uno están los cristianos ra radicales que niegan la existencia de cualquier revelación procedente de Dios que no sea la ya implícita en la creación, basándose en la metafísica o en su comprensión de Dios consideran superstición todas las supuestas comunicaciones de lo alto. En consecuencia, no consideran que las escrituras impliquen una revelación divina, aunque rechazan la inspiración. Dos, están aquellos que, algunos que pueden creer en la revelación divina, no le atribuyen ningún papel en la interpretación, como tampoco permiten que se inmiscuya la inspiración. Las escrituras transmiten ideas condicionadas por el ser humano y es la lógica y no la fe. Que determina si deben aceptarse o no. Está viendo el, el, el contraste aquí. 3. Muchos cristianos más conservadores piensan que la Escritura es producto de la revelación, de modo que cada una de sus palabras constituye una comunicación divina de la verdad a los seres humanos. Este enfoque, que identifica la Escritura con revelación, tropieza con la objeción de que algunos pasajes de la Escritura, como listas de nombres, medidas de del y de los templos, Descripciones poéticas, etcétera, no parecen implicar verdad o al menos verdad que afecte a un modo de vida o de salvación. A esta objeción se ha respondido de varias maneras, sobre todo en tiempos pasados. Las interpretaciones alegóricas encontraban un significado espiritual oculto bajo la superficie, incluso de los pasajes más pedestres, en parte partiendo del supuesto de que el conocimiento comunicado por Dios. Debe ser importante, entendamos o no por qué, sin apelar a la alegoría. Esa suposición es bastante extendida incluso hoy en día. 4. Otros cristianos que no encuentran revelación en todos los pasajes bíblicos sostienen que la escritura no es revelación, sino que la contiene. Este último grupo dice, la escritura no es la revelación, pero sí contiene revelación de Dios. Lo que, lo que le llevo diciendo yo. No, no es que toda la palabra es la revelación de Dios, sino el mensaje que Dios le dio a los autores es, es, es la revelación. Entonces, cuando ellos escriben, el mensaje no es la revelación, pero sí contiene la revelación que Dios le dio. ¿no? Y, y no, es, no es un trabalenguas, es la Biblia, contiene el mensaje de Dios, pero no es el mensaje de Dios completo. ¿Por qué? Porque hubo seres humanos que lo escribieron, aunque ellos están escribiendo la inspirado a través de Dios, o sea, el mensaje viene de Dios. Ahora desarrollalo. Y el desarrollo de ese mensaje ya no está Dios ahí inspirando, pero sí dio la inspiración al mensaje. Pero no, espero no haberlo confundido con eso. Entonces dice aquí. Sin embargo, dentro de este punto de vista, sobre todo en Occidente, los cristianos están divididos. Fíjese, aún, aún en esto dice, están divididos. En cuanto a si la escritura es el único testimonio normativo de la revelación. Si se nos permite una simplificación, muchos protestantes tienden a responder afirmativamente, mientras que los católicos no, no, no lo afirman. Sin embargo, con el perfe perfeccionamiento de un sentido más agudo del desarrollo histórico, la situación se ha complicado. Por muy seriamente que los cristianos modernos afirmen que no sostienen nada, Salvo lo que no se encuentra en las escrituras, están lejos de la visión del mundo de los autores del Antiguo y el Nuevo Testamento, que no pueden contemplar las realidades espirituales como lo hacían aquellos autores. Aquí tenemos algo que, algo que considerar. Hay muchas, hay muchas personas que dicen, no, yo no sigo, si, no sigo nada si no está en la escritura, solo la escritura, como decía Lutero. Y hay gente que dice, no, es que si no está en la escritura no podemos seguirlo. Bueno, ¿qué tal? qué tal si sí hay cosas que están implícitas y no están explícitas pero cuando tú te metes en el contexto y en la cultura en la cual el autor está escribiendo te vas a dar cuenta que hay un mensaje implícito que para aquel lector que viene de un de, que, que ha sido removido de la cultura ha sido removido de la de, de la forma de ver el mensaje ahora se encuentra externo y dice eso, eso no significa para mí nada. Para mí, un ejemplo que pongo muy a, muy a menudo es: ¿cuántos de nosotros nos imaginamos que Yeshua tuvo que haber pasado por un proceso de purificación? Y muchos dirán: No, eso es imposible porque es el, es el Hijo de Dios. No, eso es imposible porque él, car, él cargaba cierta santidad. Pero si nosotros nos ponemos a analizar: Uno, él tocó leproso. Tocó Dos, Tocó a la mujer con flujo de sangre. Tres, tocó, tocó, tocó a Tabita, la, la hija de Jairo, que estaba muerta. Fue y la tocó. Vamos a centrarnos en el hecho de que fue y tocó a la hija de Jairo. No solo dice, se recostó sobre ella y la tocó, y la niña estaba muerta. Aunque él dice, está dormida. Dormir en, la, en, en el sentido de la audiencia, cuando él dice, ella está durmiendo. El judío normal de la época de Yeshua, Dormir era, sin, era sinónimo de está muerta, está durmiendo, está esperando la resurrección. Para, para ellos, el dormir era está, está durmiendo, está. ¿Qué? Está, okay. ok, estaba muerta. Yeshua la toca. ¿Usted cree? Póngase a pensar. ¿Usted cree? El templo tiene leyes de pureza. Y, cada, y lo, lo encontramos en Levíticos Si tú tocas un muerto, tienes que ser rociado con cenizas de la vaca roja al tercer día, y al séptimo día tienes que sumergirte en agua y, ti, y eres puro al séptimo día y entonces puedes venir al lugar santo, al templo. ¿Usted cree que Yeshua, con los fariseos uh, detrás de él, respirándole la, en la nuca, como decimos, los fariseos cuidando todo lo que él hacía? ¿Usted cree? Que Yeshua hubiera, hubiera entrado al templo sin haber pasado por el rito de purificación. Claro que no, Yeshua tuvo que haber pasado por el rito de la purificación, tuvo que haber sido rociado con cenizas de la vaca roja, tuvo que haber hecho hecho e inmersión, y usted dirá, pero eso no está en la Biblia, porque no va a estar, porque el autor está claro que si con muerto, la audiencia sabe que hay un rito de purificación que él tenía que haber llevado. Y no está en la Biblia, porque la audiencia para la cual fueron llevados los evangelios, eh, está, está implícito que ellos conocían que, ok, él tocó, él tocó el muerto, ahora va y hace el ritual, se purifica y puede entrar al templo. ¿Por qué, por qué después de la, muerte, de, de la resurrección, después de cuando trae a vida a Tabita? Uh, Muchos, unos capítulos adelante lo encontramos en el templo, pero no se nos explica, no se nos dice, y él tuvo que pasar el rito, y a él lo esparcieron con cenizas de, de, de la vaca roja mezcladas con agua. No, no encontramos. Entonces usted dirá, ¿no está en la Biblia? Pues no, no va a estar en la Biblia, porque es parte de la cultura, parte de cómo se movían ellos como ciudadanos del reino para poder entrar al templo. Pero eso nos perdemos. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que algunos ritos son farisaicos. No, eso es rabínico. Eso es, eso es rabínico. Por eso nosotros no lo seguimos. Bueno, Yeshua el judío seguía muchas cosas que hoy tú y yo llamamos rabínicas. Y para él no, para él no había problemas. Porque eran, era parte de su cultura. Acuérdate, Yeshua nació, vivió, murió, fue sepultado. Como judío. Y cuando él regrese, él va a regresar como un judío. Porque él es, él es de la tribu de Judá. Ok, okay ya le dice ya le, ya le hice eso. Dice aquí. Implícitamente influyen influye las interpretaciones que se desarrollaron al enfrentarse a problemas posteriores. Así, muchos protestantes reconocen una reform, reformulación de la revelación bíblica a lo largo de los siglos. Sin embargo, en su mayoría no aceptan como revelada o normativa ninguna afirmación que no, que no esté hasta cierto punto explícita en las escrituras. Y ese es el problema que hoy se tiene con el sistema tradicional. Que hasta que no esté explícito en la escritura, no lo vemos. Otro ejemplo que le voy a poner. Y este, este me, lo, me lo han peleado mucho, mucho. Y en un principio yo, yo, yo lo decía. si es que voy a hablar por mí mismo también. En un principio yo decía, pero es que no hay nada, no hay nada en el, en el Nuevo Testamento, no hay nada en los escritos del primer siglo que hable acerca de la observancia del Shabbat. No hay nada. Bueno, explícitamente no vamos a encontrar nada. Implícitamente vamos a ver que Lucas capítulo 4 dice, llegó Yeshua y entró a la sinagoga como de costumbre. Ah, ¿qué significa que diga que Yeshua tenía la costumbre? de entrar a la sinagoga. Eso quiere decir que él, en su vida formativa desde niño, adolescente y adulto, tenía la costumbre de ir a la sinagoga. ¿Y cuando se iba a la sinagoga? El Shabbat. Porque en ese Lucas 4 lo encontramos y dice, ¿cómo era su costumbre? Encontramos a Pedro, encontramos a, a Pablo, encontramos a los discípulos que se estaban reuniendo en el día de reposo, en Shabbat. Entonces era algo cultural. Que los escritores del primer siglo no se van a enfocar en explicar algo que es de dominio propio que es de dominio común que todo el mundo sabe que en el primer siglo se observaba el shabat pero el cristiano dos mil años después dice no es que en la biblia no está la observancia del shabat y si no está ahí nosotros no tenemos que hacerlo porque no se habló de ello en el shabat bueno métete al lente del contexto cultural. Métete al lente del contexto religioso de los discípulos de, de, y de Yeshua y te vas a dar cuenta que implícitamente sí está ahí. Pero el problema es que nosotros queremos que explícitamente, explícitamente podamos verlo. Ah, y Yeshua mandó que todo mundo guarde Shabbat. Bueno, en Marcos 16 dice, ah, vayan y hagan discípulos a todas las naciones enseñándoles todas las cosas que yo... Os he enseñado que yo os he mandado. Tenemos que ponernos a preguntar qué fueron las cosas que le mandó Yeshua a sus discípulos. Y vamos a ver que en esas cosas Él les enseñó a estar estar, estar yendo en Shabbat a la sinagoga. Pero nuevamente implícito. Y aquí vemos el problema que dicen muchos creyentes. Dicen, si no está explícito en la escritura, no, no, no es para nosotros. La posición católica romana también ha sufrido cambios. Esta iglesia enseña formalmente doctrinas que no pueden encontrarse literalmente en las escrituras. Y no solo la, no solo la religión católica, ¿ok? No solo la posición católica. Por ejemplo, la Inmaculada Concepción y la Asunción de María no está en la Biblia. Ha habido varias, varias formas populares de justificar tales enseñanzas. Algunos católicos apelarían a un sentido más literal. De ciertos pasajes bíblicos en los que encontrarían ocultas las doctrinas. Así encuentran la Inmaculada Concepción en Lucas 1:28, que dice: Y entrando el ángel le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres, entre, bendita eres tú entre todas las mujeres. Dios te salve, que ha sido favorecida. Nótese el tiempo pasado, ha sido favorecida. Y la Asunción en Apocalipsis 12.1. Y vio una gran señal y apareció en el cielo una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Ahora, si nosotros no entendemos lo que son metáforas y, y el lenguaje simbólico, bueno, el católico dice allí en Apocalipsis habla de una mujer y habla de una mujer y más adelante dice que dio a luz. Esa es la, la asunción de María, María está en el cielo. ¿Por qué? Porque nuevamente volvemos al problema de que todos estamos trayendo una interpretación de acuerdo a nuestra posición. Ahora, sinceramente, ¿el católico está mal? No, porque está dando una interpretación de acuerdo a su posición que si usted lo confirma con la Biblia, usted dice está correcto. Pero si nosotros vamos a cuál era el mensaje original que quería dar el autor en el contexto y la cultura, usted dice, ah. Ese texto es muy forzado para probar tu posición. Entonces, tu interpretación está correcta, pero no es bíblica. Hoy en día es fácil decir, tu interpretación está correcta. Sí, hermano, no voy a discutir contigo. Sí, mira, estás correcto. Amén, gloria a Dios, estás correcto, pero no es bíblico. Se acabó el punto, ya. Pruébame bíblica, bíblicamente. Pero que la Biblia diga lo que ella quiere decir y no lo que tú quieres que la Biblia te diga y ahí se nos acaba el juego a muchos a muchos que estamos tratando de defender una posición basada en una doctrina. Por eso, como le dije la semana pasada, hoy yo soy más lento en hablar, soy más analítico, analizo las cosas, aun cuando aun cuando quisiera refutar algunas cosas, primero las analizo. Las estudio, las valido, las medito, paso días meditando, meditando, meditando hasta que vengo a caer el, con 20 de que, ah, ok. Pero ya no me peleo por estar refutando, por estar peleando, por estar. ¿Por qué? Porque yo creo que la madurez que está, que está atrayendo la Torah a mi vida es para formar mi carácter. Y una de, uno, una de esas cualidades es que he aprendido a dar tres pasos para atrás, cruzar los brazos. Y hacerle como hacerle como los chinitos. Hacerle así. Mmm. ¿Por, qué cree que, ¿Por qué cree que tengo la barba larga? Para hacerle. Mmm. Y, y entrar a mi tiempo de meditación. Y quedarme ahí tranquilo. Vamos a seguir leyendo por acá. Dice. La asunción en Apocalipsis 2.1 con su retrato de la mujer en el cielo. Con el sol, la luna y las estrellas. Donde ellos están hablando que, que, es, que es María. No es cierto, pero ellos están hablando que es María. Otro enfoque postularía una segunda fuente de revelación distinta de la escritura, a saber, la tradición que se conocía en el siglo I, pero nunca se escribió y se transmitió oralmente. Ninguno de estos dos puntos de vista goza de mucho conocimiento en la actualidad. De hecho, el concilio vaticano, el de, del siglo II, el segundo concilio vaticano rechazó una propuesta que habría hablado de dos fuentes de revelación. Interesante, va. Un punto de vista católico romano modificado y simplificado sería que la revelación implica tanto la acción de Dios para la salvación humana como la interpretación de esa acción por aquellos a quienes Dios ha suscitado y guiado para este fin. En términos de acción reveladora, la escritura describe lo que Dios ha hecho en Israel y en Yeshua el Mesías. La escritura también ofrece la interpretación de esa acción. Por ejemplo, la interpretación de la alianza del Sinaí por los profetas y la interpretación de la misión de Yeshua por él mismo y por los, y los apóstoles. De todas las interpretaciones de la acción reveladora de Dios, la bíblica es la más importante y esencial. Debe guiar a toda interpretación posterior De modo que en el pensamiento permanente que en, el pensamiento, en el pensamiento permanente Exista una responsabilidad permanente Hacia la escritura Sin embargo La interpretación de las escrituras es limitada Ya que refleja la comprensión De la acción de Dios Sobre un periodo Que se extiende desde aproximadamente el año 1000 Antes de la era común Hasta el año 125 Después de la era común en la fe cristiana. La acción de Dios culminó en Yeshua el Mesías, que lo fue, que lo fue una vez para siempre. Hebreos 10.10 10 dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua el Mesías una vez para siempre. De modo que tras el don del Hijo Divino ya no es necesaria ninguna otra revelación. De ahí el axioma teológico de que la revelación se cerró con la muerte del último apóstol. Sin embargo, no hay razón para pensar que Dios dejó de guiar una interpretación en desarrollo de esa acción. De hecho, el papel posterior del espíritu del Ruach en la historia humana, en la historia de la iglesia y sus pronunciamientos en los escritos de los padres y teólogos entra en una tradición que encarna la interpretación post -escrit esc escrituraria de la acción salvífica de Dios desde la. Desde la Descrita en la escritura, hoy no puedo ni leer. La Biblia tiene una importancia singular porque contiene tanto la narración de la acción salvífica fundacional de Dios como la interpretación básica de esa acción. Pero puede haber una interpretación normativa posterior de esa acción que no se encuentra en la escritura. Así, por ejemplo, la resurrección de la muerte a la gloria de todos los discípulos, fieles del Mesías, es una interpretación de la salvación revelada en el Nuevo Testamento. Aquí tenemos, dice, la resurrección de la muerte a la gloria. Aquí es una interpretación. ¿Por qué? Porque bíblicamente tenemos el fundamento de que cuando el hombre muere, va al descanso y espera el momento de la resurrección. ¿Cuándo va a ser el momento de la resurrección? Cuando Yeshua venga y los muertos en el Mesías, los muertos en, en, en Él, resuciten primero. Entonces, no hay ninguna no hay ninguna uh, cita bíblica que nos enseñe que una persona murió y ahora está en la gloria yo sé que la yo sé que la iglesia uh, la iglesia lo enseña y muchas veces es ah no te preocupes porque ya eh, ya tú él ya no está aquí él ya está ahí en las calles de Jerusalén y ya está con una corona y ya y lo, eh, eh, Jesús lo tiene en sus brazos y ya lo está papachando pero esa es una interpretación teológica que se le ha dado la escritura porque no hay ningún ningún versículo que nos diga cuando el hombre muere sube y usted dirá bueno cuando el ladrón estaba en la cruz le dijo a Yeshua acuérdate de mí cuando estés en, cuando estés en tu gloria y Yeshua le dijo de cierto de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en mi reino ¿Pero para dónde fue Yeshua? Yeshua fue a la tumba al tercer día. Él es levantado de entre los muertos. Se le acerca María, se le acerca María cuando lo encuentra en el sepulcro y le dice, no me toques porque no he subido al Padre. Y entonces, ¿qué, ¿dónde quedó él? Hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si él no subió, dice, yo no he subido al Padre. Y habían pasado tres días, entonces, ¿qué pasó? Porque Yeshua le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y tres días después lo encontramos que le dice a María Magdalena: No me toques, porque no he subido al Padre. Entonces, ¿dónde estaba Yeshua? ¿Y a dónde te llevaste a este hombre? Porque tú le dijiste, estarás conmigo en el paraíso. Este tipo de preguntas son las que tenemos que hacernos la próxima vez que tratemos de decir: No, ya está, ya está tú, tú, tu abuelita, tu tío, tu esposo, tu ya está ya está con Dios en su gloria uh, es una interpretación y eso es lo que tratamos de evitar cuando nosotros estamos estudiando 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 tratamos de evitar recurrir ocurre, o caer en este tipo de errores que los hemos cometido sí los hemos cometido y mucho porque lamentablemente a veces por falta del estudio por falta de el entendimiento no podemos trazar bien las escrituras y si nos dejamos llevar por una interpretación. Yo lo hice. Yo, cuántas veces no consolé y le dije, ah, ya, ya está, ya está mejor, ya está en la gloria del Señor. Yo lo hice. Si es que yo no, no, les, no estoy juzgando a alguien más, simplemente estoy tra trayendo mi ejemplo, mi ejemplo mismo, para decir, cometemos errores. Yo lo hice. Entonces, dice todos los discípulos fieles de. Del Mesías es una interpretación de la salvación revelada en el Nuevo Testamento. Y aunque no se encuentra en las Escrituras la doctrina de la Asunción de María, puede ser vista por los católicos romanos como una, oiga bien, una aplicación, par, una aplicación particular de esa interpretación. Una aplicación. Una interpretación que se desarrolla a partir de una, una tendencia tardía del Nuevo Testamento, visible en Lucas y Juan, de ver a María como una discípula privilegiada. Ah, ellos lo ven como, la ven como una discípula privilegiada, pero ellos no hablan acerca de que, ah, iba a resucitar, iba a estar allá en la gloria de Dios, porque solamente Yeshua murió y subió al cielo. Nadie ha resucitado para subir al cielo. Seguimos. Además de las teorías de la revelación descrita a grandes rasgos como protestantes y católicas, se han propuesto otras, pero todas tienen dificultades. Las expuestas anteriormente son suficientes para que los le lectores de esta introducción puedan reflexionar sobre su propia postura. Es posible que algunos profesores de cursos del Nuevo Testamento se sorprendan al encontrar estas páginas, ya que en sus propios cursos no considerarían apropiado plantear la cuestión por temor a que se desvirtúe en un enfoque objetivo o científico de la escritura. Sin embargo, sería sorprendente que muchos de sus alumnos no tuvieran presuposiciones, a menudo muy simples, sobre la revelación, la relación de la revelación con la escritura y preguntas que surgen de presuposiciones. Este es, este es nuestro problema. Y aún en raíces hebreas, te seguimos teniendo presuposiciones. Además, ya sea consciente o inconscientemente, el punto de vista sobre la revelación afecta inevit inevitablemente el acercamiento a la escritura y no menos al acercamiento de quienes declar se declaran agnósticos sobre el tema. ¿Cuál es el problema? El problema es que hoy en día, en el 2024, mucha gente dice, es que Dios me reveló. En este pasaje, lo que quiere decir en este pasaje, familia primera de Pedro dice que la profecía es pública y Dios no te va a revelar algo privado a ti. Si es que si hay una persona que dice no, es que Dios me lo reveló y nadie más tiene la revelación que yo tengo, bíblicamente no hay ninguna revelación que sea privada. Pero la persona que dice, no, es que a mí me lo reveló y no se lo ha revelado a nadie más, bíblicamente te puedo decir que esa es una aplicación interpretativa de la escritura, porque no es que Dios te haya revelado algo. Ahora, si Dios te reveló algo a ti, que le reveló a alguien más, que le reveló a alguien más, y al final te das cuenta que esa revelación es comunitaria, porque hay más gente que ve lo mismo que tú, entonces ahí podemos hablar que Dios está haciendo algo y está trayendo a luz algún misterio o algún secreto que ahora, ahora está siendo revelado, pero no es una revelación propia y privada que nadie más tiene. Entender la escritura no es exclusividad, no es de que solo yo lo entiendo y si tú quieres entenderlo tienes que venir a mí. No, nosotros ayudamos a la gente para que lo que yo entiendo... Tú lo puedas entender, te doy los recursos, te doy la información, te doy todo para que lo que yo veo hoy, tal vez tú no lo puedas ver mañana al instante, no lo puedas ver en una semana, en un mes, no lo puedas ver en medio año, pero eventualmente si tú sigues sí concentrado, va a llegar el punto en que vas a decir, ahora, ahora entiendo lo que me querías decir. Ok, cerrando con el punto de la revelación de la escritura, vamos a entrar a lo que es el sentido literal. En la sección A, subsección A se ha ofrecido un panorama de muchos enfoques del Nuevo Testamento, los diferentes tipos de crítica que estudiamos las últimas dos semanas, enfoques que deben considerarse complementarios. Permítame ahora volver a uno de esos enfoques que dio origen a los estudios bíblicos modernos y que sigue siendo fundamental, aunque controvertido, la crítica histórica. En parte, la controversia se debe a la falta de acuerdo sobre lo que implica. Para muchos, la crítica histórica ha tenido casi una aura de ciencia pura al estudiar las fuentes a partir de las cuales se compuso un libro bíblico. Su valor histórico, las circunstancias de composición, el autor y el contenido del objetivo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto a estudiar todo este tipo de cosas? Las fuentes a partir de las cuales se compuso el libro, la carta. ¿Cuál es su valor histórico? Mucha gente dice, no, es que Gálatas dice esto. No, es que Gálatas habla en contra de que ya no debemos guardar la ley. No, tú quieres eh, entender que la, la ley es maldición porque Gálatas 3 lo dice. El que sigue, el, el, maldito es el que maldito es el que confía. Ya no sé ni cómo dice el versículo. Bueno, tenemos que ver cuál es el valor histórico de la carta de Gálatas en el momento en que fue escrita. Las circunstancias de la composición. Gálatas no es el cumplimiento de la ley, sino la imposición de la circuncisión para salvación. La justificación. El tema principal de Gálatas es la justificación. ¿Cómo el hombre puede ser justificado con Dios? No la salvación. Había gente que vino de Jerusalén, por cierto, es la, es la, es la única vez en la que se menciona la palabra judaizante. Increíble que en la Biblia solo se menciona una vez, una vez, y el cristiano lo ha tomado como una teoría, como una doctrina bíblica. No los judaizantes, Pablo hablaba en contra de los judaizantes. Hay un solo versículo, se menciona una sola vez la palabra judaizante y no está en el contexto en el que ahora se ha tomado. ¿Cuál es el contexto de la palabra judaizante? Judaizante era lo que los que venían de Judea y le decían a las personas que aceptaban a Yeshua y que Pablo les decía, ya eres parte de, del reino, ahora tienes que vivir como una persona del convenio. Ellos venían y decían, "No, si ellos no se circuncidan conforme a la ley de Moisés y guardan toda la Torá, no pueden ser salvos." Y Pablo decía, "No, no, no, no es por obras. La salvación no es por obras, sino es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, es un regalo de Dios." La, la humanidad puede ser salva a través del único mediador, a través de Yeshua. Si tú confiesas que Yeshua es tu Señor, que Dios levantó de los muertos, vas a ser salvo. Ahora, una vez que tú aceptaste la salvación, tienes que vivir como una persona que merece la salvación. Y ahí la observancia de la Torah ya es otra cosa distinta, pero Gálatas tiene que ver con la justificación. Esto yo lo entendí cuando el pastor de la iglesia, y esto ya lo hablé algunas veces, cuando el pastor de la iglesia dijo: Mira, te miro un, un poco confundido, Carlos. Y yo me quedé así como que, ok, ahora estoy menos confundido que nunca, pero ok, te recomiendo que leas el libro de Gálatas. Y yo dije: Ok, yo me metí a estudiar Gálatas con un par de meses y yo estaba estudiando, 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 estudiando hasta que caí en 20K ah, justificación y dije, hoy estoy más seguro de lo que estoy estudiando que nunca. Gracias, pastor, por darme ese consejo. No sabe, eh, necesitaba un empujoncito así como para decir, no estoy confundido, estoy 100% seguro de, de, de lo que creo ahora. Me mandaron a estudiar Gálatas y yo estudié Gálatas y entendí que el, el, el punto de Gálatas no era, la, no era la salvación ni la observancia de la Torá, si no era la justificación. Vamos a vamos a regresar. Entonces, nuevamente, las fuentes a partir de las cuales se compuso el libro o la carta, su valor histórico, las circunstancias de la composición, el autor y el contenido objetivo, ¿cuál era el objetivo de la carta de Gálatas? Sin embargo, con la investigación histórica se combinaba a menudo con como la, como la investigación histórica se combinaba a menudo con una antipatía hacia la teología, los resultados han parecido estériles a los lectores que buscan un significado espiritual aplicable a sus vidas. Y este es el otro gran problema, porque siempre estamos diciendo ¿Cómo aplica espiritualmente para mí? Es que es que no es que ustedes uh, no es que Carlos habla y habla y habla y yo lo escucho hablar dos horas pero cómo aplicas ese mensaje a mi vida bueno si nosotros entendemos el concepto de la enseñanza Vamos a ver que hay una aplicación sumamente, y no solamente una aplicación, hay una infinidad de aplicaciones que yo puedo traer a mi vida porque ahora entiendo el mensaje de la manera correcta. Y no te voy a dar un mensaje, no te voy a vender un mensaje emocional que muchas veces no está ni basado en la escritura, sino en las emociones. ¿Qué tú quieres oír? ¿Qué tú quieres escuchar? Tú eres un campeón, amén, tú eres un campeón porque David mató al gigante y cuando David mató al gigante, él era un campeón, él era un vencedor y así tú, tú tienes gigantes enfrente de ti, cosas que no tienen ni sentido, pero la gente, amén, amén y lloran y yo me siento como un gigante y ahora yo soy como... Y lloran y lloran y amén, amén, amén. Salen, de la, salen de la, de, del edificio, salen de la iglesia, caminan cinco minutos o... Dos, tres minutos al carro. Manejan cinco minutos. Y después de ese transcurso de cinco, siete, ocho minutos, pregúntales: ¿de qué se trató el mensaje? Y te van a decir: ¿de la Biblia? Sí, pero ¿de qué habló? ¿Qué pasajes trataron? Ah, de la Biblia. De que soy campeón. Que soy vencedor. ¿Por qué? Porque yo estuve ahí. ¡Ah, la, la, la algarabía! ¡Ah! ¿De qué se trató el mensaje? Ah, no me acuerdo. Y no se diga que llegaba un día después, el lunes. Porque olvídate. Si no te acordabas ocho minutos después, para el lunes. Yo lo miraba mucho en, el, en, en, los, en los famosos encuentros. Ay, los encuentros. Llenos de gloria y la gente lloraba, brincaba y eh, estaba, ese, ese, era como estar en las nubes ahí Ay, las nubes, las nubes Y yo me acuerdo que yo siempre era, siempre era el, el aguafiestas del, del grupo Porque en el último día yo siempre le decía al a los grupos que íbamos Y yo creo que por eso no, <laughs> no les gustaba tanto Yo siempre les decía, familia, hemos estado tres días aquí viernes, sábado y domingo o jueves, viernes y sábado y regresamos domingo. Prepárese porque mañana y el lunes vamos a ver qué tanto retuvo usted de todo lo que se hizo aquí porque si esto es la gloria pues vamos a regresar al infierno y allá se va a ver lo, lo mucho que crecimos y dicho y hecho. En tres, cuatro, cinco días, una semana, dos semanas, la persona volvía al mismo estado en el que subió, se le, se le, se le iba la gloria, se le iba, se le iba todo. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos en lo que, en el mensaje espiritual, el mensaje espiritual, pero estamos buscando una palabra que, que me llene emocionalmente, no espiritualmente, emocionalmente. Por eso ahora. Nosotros, no es que no creemos en el espíritu, no es que, no es que, pero yo no me voy a poner a gritar, no me voy a poner a brincar, no me voy a poner ahí a, a, a la algarabía, sino que te voy a dar una palabra que, que te sustente, una palabra que sea fundamento, que te guíe, porque la Torah es espiritual y el fruto del espíritu, el fruto de, de esa palabra se tiene que reflejar en el carácter. Aquí, si no podemos reflejar en nosotros lo que estudiamos, estamos perdiendo el tiempo estamos perdiendo el tiempo. ok vamos a seguir por acá que si no no termino de hecho este enfoque crítico no parece, no parece explicar el nuevo testamento como literatura, literatura religiosa de vital importancia el declive y, y la caída de la crítica histórica se ha anunciado varias veces pero cómo, cómo descubrió mark twain al leer su propia necrología el funeral fue un poco prematuro. En 1995, por ejemplo, se fundó una nueva publicación periódica, The Journal of Higher... Uh, el, el, ¿Cómo se dice esto? El, el, la jornada, los escritos del, del alto criticismo, que llevaban a, a, en llevaban su portada una foto de F.C. Bauer el exponente radical de la crítica histórica hace 150 años. En gran medida, la pertinaz supervivencia de la crítica histórica se ha debido a, la, a, a su preocupación por algo muy fundamental para todas las demás formas de interpretación. Algun, aunque los fervientes partidarios de, estas otras, de esas otras críticas no están de acuerdo, cuando se eliminan algunos de los abusos, por ejemplo, el entusiasmo excesivo por detectar las fuentes, los juicios arbitrarios sobre las circunstancias históricas. La crítica histórica se ocupa de la observación de sentido común, de que los lectores de cualquier libro de las escrituras querrán saber lo que el autor de ese libro intentó transmitir. Para resaltar este punto de la crítica histórica y evitar parte de su legado, de su bagaje, algunos escritores, entre los que me cuento, optan por hablar de la necesidad esencial de determinar el sentido literal de los pasajes bíblicos. El sentido literal significa lo que los autores bíblicos pretendieron y transmitieron a su público con lo, que, con lo que escribieron. Este sentido no agota el significado de la escritura, pero tiene una relación fundamental con los significados obtenidos por otras formas de crítica, que el sentido literal puede, puede no ser fácil de determinar se hace evidente cuando reflexionamos uno a uno sobre los componentes individuales de esa descripción. Ejemplo, aquí le voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos hemos leído el Apocalipsis? Y la bestia y los cuernos, y se levanta otro cuerno y se tumba el cuerno, y ¿cuántos hemos leído? Y yo me acuerdo que en el Instituto Bíblico, sí, yo cursé en el Instituto Bíblico, yo tuve varias clases que tenían que ver con la escatología. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Y Dios mío, uno, uno salía de esas clases asustado porque la bestia y los cuernos y... Cuando vamos al sentido literal, sentido literal, nos damos cuenta de que... Y hay varios libros acerca de esto, de lo que le voy a decir. No me lo estoy inventando, yo lo he leído. Nos damos cuenta de que Juan está escribiendo una carta... Que pasara desapercibida de porque los romanos checaban todo lo que escribían. Él está en la isla de Patmos, él está escribiendo una carta. Y como va a mandar la carta a sus discípulos, la carta tiene que pasar por los soldados que lo están cuidando, por los, por el ejército, o los generales. Y van a leerla. Entonces, en la, en el apocalipsis, en la carta de revelaciones, está un mensaje. Que va, va a ser transmitido a las iglesias, a las siete iglesias de Asia, y, y está de alguna manera decodificado. Y la bestia tiene que ver con el imperio romano, tiene que ver con el emperador, tiene que ver con el culto imperial, tiene que ver con los problemas que estaban aquejando el siglo primero. Así que cuando el romano leyera, pues no iba a entender, así como tú y yo, que no entendemos. Cuando el judío leyera, iba a decir: Ok, estos son simbolismos, y los entendemos. Por eso habla de la serpiente antigua, por eso habla del dragón, por eso habla de la mujer que representa a Israel, uh, que da luz, y, y hay muchas figuras. Habla del cordero, pero Dios mío, cuando no tenemos ese entendimiento y se lo digo sinceramente, cuando no tenemos ese entendimiento, yo tengo todavía por allá, allá afuera, allá afuera, no están aquí, están allá afuera. Tengo uh, un libro de Daniel, varios libros de Apocalipsis y varios libros de escatología. Ahora, ahora la he cambiado. Ahora he cambiado por la escatología judía. Y yo digo, Dios mío, estaba tan lejos de la realidad. Pero muchos pastores hoy sigan predicando eso. No, y que la bestia, y que el dragón, y que el anticristo, y que el 666 es la marca de la bestia. Y que no, algunos se atrevieron a decir que se atrevieron a decir que la, la vacuna, que tenía un chip, y que esa era la marca de la bestia. ¿Lo será? No sé. La verdad yo no sé. Pero yo no quiero decir algo solamente porque yo pienso que es así. Y... Voy a seguir. Porque, porque... Por lo que escribieron los autores bíblicos, los libros del Nuevo Testamento se escribieron hace unos 1900 años en griego. Oiga, estamos leyendo libros que fueron escritos hace más de 1900 años. ¿Cómo vamos a entender nosotros si son 1900 años que han, sido, uh, que han sido empanizados a través de la teología, teología, dogma, 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 teología, teología? Y ahora el mensaje que usted y yo presentamos, pues ha pasado por años y años y años y años y años, y aparte es una copia de una copia, de una copia, de una copia, de una copia. Y por eso cuando la gente hoy no dice, no, mi Biblia dice, el peor argumento que podemos tener es defender algo porque la reina Valera lo dice. O porque la, la versión que usted quiera. Porque ya dije, todas las versiones tienen problemas, todas. Entonces usted dirá, entonces, ¿cuál puedo yo leer y cuál es la más segura? Todas. Pues no, que todas tienen problemas, sí, pero... Usted puede leer cualquier versión siempre y cuando esté consciente del contexto y de lo que el autor realmente quería decir. Y usted se va a dar cuenta. Que aunque algunas Biblias están mal, usted va a poder detectar. Ah, esto dentro, de, dentro del contexto esto no. Esto no cabría aquí. Esto no va aquí. Esto no está aquí. Y podemos dar ejemplos como por ejemplo. A bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres dan testimonio en el cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uh, y trato de acordarme de otros textos, pero hasta el momento uh, hay muchos, pero no voy a mencionar porque si menciono algunos, créame, voy a ofender a alguien que está ahí atrás. Y no quiero, no quiero, no quiero que vaya a pensar que esta clase es un ataque para ellos. Es que me voy a quedar calladito porque así me veo más bonito. Desde el punto de vista de la lengua, ni siquiera la traducción al inglés más competente, oiga bien, ni siquiera la traducción al inglés o al español más competente puede reproducir todos los matices del griego original. Y esto lo vemos en algo tan simple. Si usted traduce, pero no entiende la cultura, una palabrita para todos los que viven en Estados Unidos y que tenemos hijos y que les decimos eh, los no sabo kids, los no sabo kids, los no saben, no entienden el idioma bien. Para ellos que no entienden la cultura, este es el ejemplo para que usted vea. Para ellos que no entienden la cultura, si usted le dice, a ver, dime, voy a tocar el piano, voy a tocar la guitarra, usted se va a reír. Pero un, jo un niño, un joven que creció en Estados Unidos, que está en la cu su cultura es, es, es la americana, y que entendió español, pero lo entendió mucho. Esta, esta persona sabe cómo le va a decir. Yo voy a jugar el piano. Yo voy a jugar la guitarra. Y usted dirá. ¿Ah? Es que en la mente de él, él está traduciendo. Porque cuando él dice. I'm gonna play the piano. Voy a tocar el piano. Él traduce la palabra play, tocar. So él se imagina tocar. Yo voy a tocar el piano. Ah, en español es fácil. Ah, yo voy a jugar el piano. Tráeme, la, tráeme tu guitarra. Voy a jugarla. Y tú te vas a quedar como que, ¿ah? ¿eh? ¿what? Sí, voy a jugarla. Mira, ven, ven, voy a jugarla. No, si me costó tanto dinero, ¿cómo, la, cómo vas a jugar con ella? No, a ver, voy a jugarla. Y tú se la das así como que dije, ¿Qué, este, ¿qué va a hacer este loco? Y la agarra y, y empieza a tocarla. Mira, la estoy jugando. Ah, tocarla. Cuando hay palabras en inglés que no pueden ser traducidas al español, y así una persona sea muy competente y sea muy profesional, va a haber palabras que va a tener que buscar una que, sea, que se acerque lo más posible a la palabra en inglés, porque hay algunas palabras en inglés que, créame, no, no, no se pueden traducir. Hay, unas, hay algunas palabras en, en el griego que no se pudieron traducir al español, no se pudieron traducir al inglés. Entonces, el traductor buscó las, la que más se asemejaba, la que más se acercaba, pero en ese que más se acercaba le perdió el sentido al mensaje que quería dar. Por una palabra, por una palabra pudo cambiar todo. Entonces, seguimos leyendo, dice, ni siquiera la traducción al inglés más competente puede reproducir todos los matices del griego original. Desde el punto de vista de la cultura y el contexto, los autores y su público tenían una visión del mundo muy diferente de la nuestra. Tenían antecedentes diferentes, conocimientos diferentes, suposiciones diferentes sobre la realidad. Esto también es importante. Los antecedentes de esa gente no es la misma que, nos, que nosotros. El conocimiento es diferente al nuestro. Las suposiciones son diferentes. No podemos esperar abrir un libro del Nuevo Testamento y leerlo responsablemente con la misma facilidad con la que leemos un libro escrito en nuestra propia cultura y cosmovisión. En consecuencia, un esfuerzo inteligente por comprender el trasfondo y la perspectiva de los autores del Nuevo Testamento puede ser de gran ayuda y será una de las principales preocupaciones de esta introducción. Puesto que escribieron en épocas y lugares diferentes, no todos los autores tenían necesariamente el mismo trasfondo o punto de vista. Permítame dar algunos ejemplos de, ejemplos de posibles diferencias que afectan el significado. Parece probable que la mayoría o todos los autores del Nuevo Testamento fueran judíos de nacimiento. ¿Hasta qué punto conocían el judaísmo y con qué perspectiva concreta? ¿El griego en el que escribían era una lengua con la que habían crecido o era el arameo o el hebreo era su lengua materna? De modo que ellos o un sectario traducían mentalmente al griego. Los autores conocían las escrituras judías, pero ¿en qué idioma? Las escrituras en hebreo difieren considerablemente a veces de la Septuaginta y de los Targums o las traducciones al arameo, la mayoría de los cuales se hicieron posteriormente a la Septuaginta. Hay indicios de que Mateo, Juan, Pablo podían conocer el arameo y o el hebreo, mientras que Marcos y Lucas podían conocer solo el griego, pero estamos lejos de saberlo con certeza. Los evangelios y los hechos sitúan escenas en Jerusalén, Judea, Galilea, Antioquía y otras partes de la, del mundo antiguo. ¿Cuántos de los autores habían estado alguna vez en los lugares que mencionan? Los que sí lo habían hecho, posiblemente escribieron con conocimiento de causa. Los que no, presumiblemente escribieron con imaginación o basándose en lo que habían oído. Esto nos deja pensar mucho. De nosotros que decimos, no, pero es que mi Nuevo Testamento dice. Porque realmente, familia, realmente, y no me voy a cansar de decirlo, no sabemos nada. La gente dice, no, es que ustedes no leen el Nuevo Testamento. ¿Para qué voy a leer algo que no lo entiendo? Me voy a dar el tiempo de conocer todo el trasfondo, y para conocer todo el trasfondo tengo que entender cómo pensaba una mente hebrea. ¿Cómo pensaba una mente llena de Torah? Ah, me concentro en la Torah. Y cuando llegue a esta parte, así como lo estamos haciendo nosotros, ahora vamos a entender que la mente de, de Pedro, cuando dice, ah, cuando se le apareció el lenzo y que, que, que Dios le dijo, mata y come. Pedro dice, no, Señor, tú has dicho que ninguna, ninguna cosa impura se puede comer. Levítico 15, le está citando Levítico 11. Nuevamente bajó el lienzo y le dijo: Pedro, mata y come. No, señor, yo nunca he probado. Nuevamente él le entendía Levítico 11: Los animales cuadrúpedos, los animales impuros. Pero el predicador moderno, normal. Y es que Pedro no entendía que si el Eterno le decía, si Dios le decía, aquí está un mono, mata al mono y come. Yo donde yo voy, si me ponen mono, yo como. Si me ponen rana, yo como. Si me ponen a una a iguana, yo como. Porque ya Dios estaba dando el mensaje de que podíamos comer de todo. Nuevamente una interpretación que puede estar correcta. Sí. Pero si la traemos al contexto, el mismo capítulo de, del de 10 del libro de Hechos, te vas a encontrar que dice, a lo que yo, yo limpié no le llames impuro, refiriéndose al hombre, no a los animales. Entonces, el lienzo es una figura simbólica que representa a la humanidad, que estaba en pura, que estaba como los cuadrúpedos, pero ahora Dios los había purificado. Uh, si, evento siguiente: vienen los enviados de Cornelio, tocan a la puerta. Y cuando Pedro va con Cornelio, se acuerda del lienzo y dice: Ahora entiendo que no se trataba de comida, sino que Dios había limpiado a Cornelio y a la humanidad para que ahora entre, entren al reino. ¿Qué hacemos? Leer en contexto y nos vamos a dar cuenta de que el mata y come es una interpretación. Que puede estar correcto, pero no es bíblico. Voy a, usar esa. voy a usar esa frase de aquí en adelante para no meterme en problemas. Estás correcto, pero no es bíblico. Y yo le, yo le aseguro que aún así me voy a meter en problemas. Al público, los escritores se dirigían a públicos concretos en el siglo primero y principios del siglo segundo. Entonces, pregunta: ¿cómo entendía ese público lo que se escribía? No podemos res responder con certeza, pero conviene tener en cuenta ciertos factores. En primer lugar, la intención del autor y la comprensión del público pueden diferir. Por ejemplo, tra tras reflexionar sobre el trasfondo judío de un autor del Nuevo Testamento y el significado que intentaba transmitir, quizás debamos preguntarnos cómo entendía lo que escribía un público formado por creyentes de, de origen gentil, que solo habían adquirido una familiaridad parcial con el judaísmo. Lo más probable es que la descripción que Pablo hace de Yeshua como hijo de Dios tenga su origen en la promesa de Natán a David de que Dios trataría a la descendencia real de David como a un hijo, segunda de Samuel 7:14. Sin embargo, ¿cómo entendían el título los oyentes lectores de Pablo, que habían rendido honor público a dioses masculinos y femeninos y a sus hijos divinos? Al menos hasta que unos horrorizados misioneros creyentes judíos corrigieron el malentendido. ¿Hasta qué punto debe incluirse esta posibilidad en un debate sobre el significado de las escrituras? Segundo lugar, aunque el contenido de un libro del Nuevo Testamento entra en la reconstrucción tanto del autor como de los destinatarios, tenemos un conocimiento limitado sobre la identidad de la audiencia a la que se dirigía con la excepción de las comunidades nombradas en algunas cartas paulinas, por ejemplo, en Marcos 7.3, ¿por qué los fariseos y todos los judíos no comen, a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos? El evangelista explica que los fariseos, y de hecho todos los judíos, se lavan las manos y se purifican como parte de un proceso ritual previo a comer y beber. De ello, Cabe deducir que el autor era judío o conocía las costumbres judías, mientras que el público sabía poco de ellas. Esta conjetura puede ser útil para juzgar el significado de un pasaje de Marcos difícil, como eh, Marcos 15:38, en el que se habla del velo rascado del santuario del templo. Paralelo, Mateos 27,51 y Lucas 23,45. Había. Esta, con esta voy a, te voy a cerrar aquí Porque aquí con esta ¿Cuántas veces has escuchado? Y el, el velo del templo se rasgó Y ahora tenemos entrada al lugar tan santísimo De hecho hay una, hay una canción famosa No voy a mencionar al autor Pero dice Yo entro al lugar más santo A través del Cordero de Dios Y la canción dice que ahora tenemos Entrada al lugar santísimo Porque el velo se rasgó ¿Cuántas predicaciones no se han hecho de que el velo se rasgó y ahora tenemos acceso al lugar santísimo? ¿Y le va la bomba? Había varios velos del templo con diferentes funciones y decoraciones que son descritos por el historiador judío Josefo. Los eruditos han, des han desarrollado diferentes interpretaciones de la escena, dependiendo de qué velo creen que se rasgó y del significado de ese velo. Pero... ¿Sabían los evangelistas, uno o todos, que había diferentes velos del santuario? ¿Había visto alguno de ellos el edificio del templo o el velo decorado? Si uno de ellos lo había visto y los demás no, es posible que los evangelistas entendieran de forma diferente la rasgadura del velo. Más aún, ¿hay alguna posibilidad de que el público de Marcos hubiera entendido una referencia recóndita a un velo específico del templo de Jerusalén? cuando no tenían un conocimiento elemental del judaísmo. Y el público de Mateo y Lucas, en el plano del sentido literal, se puede hablar con propiedad de un significado, de un pasaje, cuando hay pocas posibilidades de que el público original al que iba dirigido lo hubiera entendido. Probablemente no se puede interpretar que la rasgadura del velo del santuario transmita más de lo que las propias palabras darían a entender a cualquiera que hubiera estado alguna vez en, en un templo, a saber que el velo que separaba el lugar sagrado del templo de Jerusalén se había rasgado de arriba abajo, lugar sagrado, privando así a ese lugar de lo que convertía en santuario de Dios y lo diferenciaba en santidad de los demás lugares de su enclave. Ahora, lo que, los que entendemos, vamos a saber que había un velo que se separaba al lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el arca detrás. Y había otro velo que estaba a la puerta del lugar santo. Si la gente vio que el velo se rasgó, pues el lugar que está dentro, el, el, el que está cubriendo el lugar santísimo, no lo iba a ver todo nadie, porque solamente los sacerdotes, los cuanim y el, el sumo sacerdote que entraba, podían ver el velo rasgado. Ahora, si se rasgó el velo que estaba afuera. Todo el mundo que estaba en el altar, alrededor del altar y aún fuera y aún en el monte de los olivos podían ver el velo que estaba ahí a la entrada del lugar santo. Entonces tiene más sentido que el velo que se rasgó es el velo que da, ent lugar a, da entrada al lugar santo donde estaba el pan de la proposición, la menorá y el altar del incienso, pero no el velo que está en el lugar santísimo porque ese no se veía. Y si se rasgó y dice la escritura que lo vieron, sentido común te dice: solo hay un velo que pudo haberse rasgado y que todo el mundo vio, y es el velo del atrio exterior, el que daba al altar. Así es que todos esos mensajes de que, por cierto, el libro de Hebreos, donde también habla de que tenemos entrada al lugar santísimo. En el griego hay una palabra que se llama Hagía, Hagía y Hagión. Y usted se va a dar cuenta de que hay dos o tres ocasiones en donde se habla del lugar santísimo, pero solo en algunas de ellas está la palabra en griego Hagía, Hagión. Hay una específicamente donde dice que tenemos entrada al lugar santísimo, que la palabra en griego es Hagía, Hagión. No está Hagía. ¿Qué quiere decir? Que en el griego ese, tenemos la el el entrada al lugar más santo, al lugar santísimo. En el griego dice tenemos, tenemos entrada al lugar santo. Que hace sentido que si el velo se rasgó, tenemos entrada al lugar santo. Porque solo está Hagía. Pero cuando vemos el Hagía, Hagión, es Santo, Santísimo, el lugar más santo. Como en el hebreo: Kadosh, Santo. Kadosh, Kodashim, lugar más santo, lugar más santísimo. ¿Cuánto tiene este? No todavía falta, tercero y cuarto lugar. Ahí vamos a ahí vamos a parar. Es que familia, espero que con todo lo que leímos hoy no se espante, regrese la próxima semana porque nuestro enfoque es hacerle saber y que caigamos en cuenta juntos lo mucho que no sabemos. Lo mucho que desconocemos y el esfuerzo que tendríamos que hacer para seguir aprendiendo, seguir creciendo. Yo sé que muchos de ustedes no tienen el tiempo ni tienen muchos de los recursos para leer, estudiar, pero al menos dé la oportunidad de escucharme una vez que yo he estudiado todo esto y que he pasado horas y horas y horas. Deme la oportunidad de poderle enseñar un poquito de lo que yo he aprendido y de lo que yo sigo aprendiendo y no se quede con ello, sino que valídelo, medítelo y piense si tiene sentido o no tiene sentido. Porque hasta el día de hoy eh, hemos aprendido que todo tiene que ver con una revelación. Es que Dios me reveló, es que Dios me reveló, es que Dios me reveló. Pero si esa revelación no podemos decir, está, no podemos decir, mira, estás mal, acuérdese. Tu revelación está muy buena, bien, pero no es bíblica. ¿Y cómo podemos probar que no es bíblica? Entendiendo el contexto. Y ese, ese es el objetivo de estas clases. Podamos aprender, podamos seguir madurando, podamos seguir creciendo, porque créame, yo cuando escucho hoy, hoy en día ya no escucho prédicas uh, de cristianas, casi no, casi no. Pero cuando me llego a topar con alguna prédica y la escucho, yo digo, Dios mío. No juzgo a la persona, sino que ahora yo digo, Dios mío, yo antes estaba en unos zapatos igual. Si la persona supiera cuánto desconocimiento tiene de la Escritura. Porque ese es nuestro trabajo, no es juzgar a la persona y decir, no sabe. ¿Por qué? Porque quizás no ha tenido la oportunidad, no ha tenido la posibilidad de, hacer, de ser acercado a este tipo de conocimiento y este tipo de recursos. No creo que, no creo que lo, haga, lo haga mal. Algunos, no todos lo hacen a mal. Algunos saben la información y no la hacen voluntariamente están negándose a enseñar lo correcto. Y ahí ahí sí yo no me meto. Si ya voluntariamente tú te estás negando a presentar la verdad, si voluntariamente tú dices, "Es que yo sé que esto no es así, pero lo enseño." No nada La vez pasada la vez pasada alguien, alguien estaba diciendo. Y aunque no, aunque fíjense, fíjense cómo, es, cómo, cómo es. Y aunque no hay ningún pasaje en todo, la, en todo el Nuevo Testamento que habla acerca de reunirse en domingo, nosotros interpretamos. Y deducimos. Por algunos pasajes de la escritura. Que tenemos que reunirnos el domingo. Ah. Peleas que no hay ningún pasaje que hable del, del sábado. Cuando explícitamente encuentras un montón de información que está ahí. Implícitamente. Pero me sales con que. Aunque no hay ningún pasaje que hable de reunirse en domingo. Pero nosotros interpretamos. No es algo implícito. Sino ahora es una interpretación. Nosotros interpretamos. Y lo podemos corroborar a través de que Yeshua. A través de que Jesús resucitó en un domingo. Bueno, eso es debatible. Porque si tú te pones a ver que dice el primer día de la semana, las mujeres bajaron al sepulcro y encontraron y lo encontraron vacío, no quiere decir que el primer día de la semana empieza el sábado a las 6, 7 de la tarde y si Yeshua resucitó, se levantó entre los muertos. El primer día de la semana no fue a las seis de la mañana, como muchos acostumbran a hacer su, su servicio de resurrección a las cinco o seis de la mañana. No, porque a las seis de la mañana él se manifestó que ya había resucitado seis horas antes. Lo siento. Se te lo tenía que decir. Así es que cuando leemos que el primer día de la semana se reunían para comer, para compartir el pan bueno, mucha gente tiene la costumbre, aún hoy en día termina el Shabbat haces Havdalah, cierras el Shabbat y te quedas todavía compartiendo y ya estás en el primer día de la semana pero eso volvemos la próxima semana que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde familia, ayúdenos a compartir este, este tipo de enseñanzas déjanos tu like, y si tú llegaste hasta esta parte del video, y me dejaste un dedito abajo, te lo agradezco mucho también, así es que es bien agradecido, es bienvenido. No tienes que estar de acuerdo conmigo. Uh, no te voy a pedir que estés de acuerdo conmigo, pero sí te voy a pedir que por lo menos, por lo menos, consideres la información. ¿Okay? No tienes que estar de acuerdo, pero considérala y medítala. Que el Eterno les bendiga, el Eterno los guarde. Nos vemos la próxima semana. Shalom, bendiciones. Shalom.